to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument? Buah, pero este estudio virtual, que ya volvemos al estudio virtual. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. ¿Cómo mola, eh? Buenas noches. Buenas noches, Marta. Y es la que peor lo ha pasado porque estaba en Sevilla. ¿Cómo estás? He sobrevivido. Aquí estoy. He sobrevivido al horno. ¿Qué tal tu verano? Bueno, pues un confinamiento, como todos los veranos, pero cuanto más calor, pues empieza antes de la hora de confinarse, se acaba más tarde. Porque antes a las 7, a las 8 aflojaba, ahora son las 9 y las 10 y sigue un calor infernal. Así que con ganas de salir del confinamiento, con ganas. Teóricamente pronto. Aún nos queda un mes de verano, ¿eh? La gente cree que ya esto está hecho y teóricamente, oficialmente nos queda un mes de verano. Aún nos quedan unas cuantas calores que pasar. ¡Felicidad! ¡Qué bonito nombre tienes! ¿Cómo te ha ido el verano, hija? Pues como siempre, igual. Pero con más calor. Yo he dado mucho el sol, ¿eh? Te veo más blanca que una sepia, ¿eh? Pero si la semana que he estado de vacaciones he estado en Teruel y no me faltaba que pasaran los camellos por la calle. Bueno, en la tónica. Luis Artigue, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien hallado. Yo tengo que deciros, aquí venimos para decir la verdad. He vivido uno de los mejores veranos de toda mi vida. Joder, me he enamorado. He sufrido, tengo síndrome de abstinencia como la heroína, he sido todo tan acojonante y tengo ganas de morirme. Ah, bueno, pues nada, pues estupendo, tío. Tengo que decir a todo el mundo que falta Gerardo, que en algún momento se conectará, pero ya sabéis que Gerardo acaba justo, él es un tío que se dedica. ¡Ay, mira! ¡Mitechus! ¿Cómo estás? Muy buenas, acabo de... Cura sepia. Me acabas de nombrar y aquí aparezco. Aparece. Buenas aparece tardes. Vaya mesa que tengo hoy. Buenas. Más guay. ¿Cómo te ha ido el verano, Gerardo? ¡Hala! ¡A la porra, Gerardo! Ya está ido. Ya volverá. Bueno, vamos a tratar un tema, ya para cerrar, ¿eh? Porque la semana que viene seguro que tenemos temas de política y demás. Pero yo quería tratar un tema que creo que este verano principalmente se ha dado mucho, que es el tema de las serpientes informativas del verano. ¿Qué es eso de las serpientes informativas del verano? Pues como decía Feli, ¿no? Como en medio del desierto, que no pasa nada, de repente pasa una serpiente y todo el mundo se fija. Y son esas tres o cuatro noticias que hemos tenido todo este verano que empezó hace mucho tiempo, porque es que el verano empezó hace mucho. Y parece que fue ayer, porque claro, la última serpiente sigue siendo bien gorda. Pero ahí está. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que empezamos el verano yendo de boda. Fuimos a la boda de Tamara Falcó. Acordaros todos que empezamos con una boda pija. Luego tuvimos un asesinato, crimen en el paraíso. Aquello con todos los ingredientes del crimen, de una serie de estas chungas y demás. Y bueno, por supuesto, hemos acabado con el tema de Rubiales, que ahí sigue y que hoy hemos tenido el último capítulo con un vídeo que tristemente yo ya sabía que iba a pasar algo así, porque bueno, siempre pasa igual, ¿no? Entonces, Feli, ¿cuál ha sido la serpiente de verano que a ti me ha llegado al alma? Bueno, a mí la Tamara como que... ¿Sabes? ¿No fuiste de boda, tía? ¿No fuiste de boda? No tuve el honor de ser invitada. A mí la que más me chocó, aparte de lo del Rubiales, que es para... Es el asesinato en Tailandia. Todavía no me lo... Que vas a asesinar a una persona y te vas a Tailandia a asesinarla. Con lo bonita que son las cárceles y todo lo bien que está allí. Pero además ha sido... O sea, yo hoy he visto todavía una nota de que perseguían a la madre del chico este, del Dani Sancho, por Tailandia, porque la mujer está allí, obviamente, porque va a estar cerca del niño...
y persiguiéndola detrás de él, porque había hablado con dos tíos que yo precisamente, yo creo que eran dos tíos que llevaban la furgoneta, una cosa así, como, no sé, como así como muy, pero a mí me gustaría, por ejemplo, ahora que estamos hablando de esto, el tratamiento del asesino de Tailandia, o sea, del presunto asesino, Luis, tú que escribes en ficción, ¿tú te imaginas una historia como esta? ¿Qué final le pondrías a una historia así? O sea, ¿cómo te imaginas la historia, tú que eres un tío que escribe ficcionadamente y seguro que te has imaginado cosas de estas? Me encanta esta historia. Me encanta esta historia. Primero, primer punto. Lo primero, Nuria, rebatirte que es yo he nacido para esto. Ya tendremos temas de política y tal, ahora de momento no. Este tema es profundamente político. Punto número uno. Esto es el verdadero queer de los cojones. O sea, vamos a ver. Esta es una historia totalmente sexual. Que si el tío, que si la tía, que no se puede descubrir que es que yo soy hetero pero solo los jueves, porque entonces no, porque los viernes sin embargo me voy con este otro handboy, ¿cómo se lo digas? Porque entonces la sociedad no sabe que yo es que soy en realidad un machirulo como Rubiales, pero no se me nota del todo. Eso me apasiona, pero por si fuera poco, además es profundamente político en el rollo de el que pongo la pasta soy yo, yo para poder follar ilegalmente no te pongo un piso porque eso es decadente y del siglo XIX, sino que yo soy un chef de la hostia, famosete, te pongo a ti. Es una relación jerárquica a los Rubiales, claramente. Y encima, para más irri todavía, es violencia de género entre dos hombres. No, lo que a mí me extraña, por ejemplo, es que nadie haya dicho que lo política. Lo tiene, ¿no? Esta historia lo tiene todo de política. Pero, sin embargo, ha derivado, porque es el signo estúpido de nuestros tiempos, en Crónica de Cotilleos. Marta, ¿qué me dices del tema del asesinato, del crimen en el paraíso? Se ha quedado con la cara así como me estaba escuchando diciendo, me ha dejado en bragas. Bueno, es que la violencia de género entre dos hombres es como para tapar un rato de explicarlo, pero... No, me refiero, no decís política, esto es lo que diría Vox. No, pero es verdad que nadie ha hablado de crimen homófobo. Podrían haberlo dicho, que era un asesinato homófobo. Está clarísimo. De hecho, no lo ha dicho nadie. Yo la verdad que he visto poco la televisión y me ha costado un poco enterarme de qué pasaba, por qué se le daba tanto bombo a este caso habiendo sucedido fuera, aunque fuese un español y aunque fuese... tardé en enterarme de quién era nieto, de quién era hijo, todo esto un poco, que al final también es un poco lo que hace este caso más mediático, porque por escandaloso y escabroso que sea el caso, no es tan extraño, entre mafias y pues eso, descuartizaciones y asesinatos brutales que se ven, que a lo mejor no sea tan mediático, incluso siendo el asesino español. Y al final, pues, es un poco eso, ¿no? El hacer mediático un caso porque es quien es, aparte de que no le falte de todo, como está diciendo Luis, ¿no? Pero es un poco eso. Pero vosotros, o sea, quiero decir, ¿os interesaba el asunto? Como a ver, Luis, di. ¿Quién es el personajazo? Porque aquí hay varios personajazos, empezando por el abuelo del presunto asesino, no. Siguiendo por el padre... El hijo, el asesinado, también tiene un perfilazo. Esa es la perversión periodística de nuestro tiempo. El personajazo es el asesino. Lleva al límite del virtuosismo sádico psicopático la premeditación. Es que es la premeditación máxima. Bueno, ya no digamos lo de ir a Tailandia, lo de comprar los cuchillos. Bueno, todo es... del perverso este que en realidad tiene uno la sensación de que no existe. Mira, las novelas, ya que preguntabas por la ficción, las novelas cultivan la idea de que el psicópata es una persona de alta inteligencia, meticuloso, sofisticado, tipo Hannibal Lecter. Pero en la realidad, los que hemos leído mucha no ficción, los psicópatas normalmente tienen la inteligencia justa para pasar el día. Son los que le falta un hervor y tiene todo tipo de psicopatologías sexuales de todo tipo que Freud se ríe de ellas, de elementales que son. Sin embargo, aquí encontramos una intersección entre la ficción y la realidad
porque este tío sí que parece Aníbal Lecter. Este tío sí que lo ha cuidado, lo ha medido, le han pillado, porque de repente nos encontramos con el único policía que hace su trabajo en todo el sudeste asiático. Pero esto no es lo normal. Yo tengo una hija vietnamita. O sea, conozco muy bien el sudeste asiático. Allí, si les das $40, puedes matar a cualquiera, descuartizarlo, comértelo y no pasa nada. Eso ya te lo digo yo. Invitar a los vecinos. Gerardo, ¿me has vuelto? Perdona, Marta. Perdona. Yo decía que... Mi primer toma de contacto con la noticia, me sorprendió mucho el tratamiento que le daban al asesino o al presunto asesino, como con mucha condescendencia y con mucho... Pobre chaval, que ha tenido que descuartizar a uno, pobre chaval. Con mucho tacto. Entonces fue ahí en plan de decir, ¿quién es este? O sea, ¿el hijo de quién es? Y luego poco a poco, porque se le trataban como... la madre decía, yo no soy una persona pública, la primera vez que iba a verla a la cárcel, ¿no? Y yo decía, entonces, parece que hay alguien que sí es una persona pública, entonces empiezo a entender este tratamiento tan especial que le están dando, ¿no? Y fue ahí como sacando un poco con alfileres, como fui sacando un poco la historia, porque tampoco la seguía mucho, pero por más que nada, no me ha interesado, yo estoy como feliz, es verdad que no me ha interesado el tema, es inevitable no enterarse, igual que la de la boda de Falcó, imposible no enterarse. Pero de la boda de Falcó, Gerardo, ya dejadme un segundo la boda de Falcó, Gerardo, y luego Luis. Pues mira, estoy hasta ahí abajo de bodas, de Eduardo Manos Tijeras y de besos. Cuando en este país tenemos una inflación enorme, nos están subiendo los precios, nos están subiendo la gasolina, que yo la estoy pagando cada día más cara. Y nadie está hablando de eso, mientras estamos hablando de un beso, estamos hablando de Eduardo Manos Tijeras y estamos hablando de la boda del año. ¿Entiendes? Esto realmente, Marta, sinceramente, qué bien haces no ver la porquería de basura de televisión que tenemos a día de hoy. Vives mucho mejor, sinceramente, desinformada de todo esto. No, bueno. Porque a todo día esto de parece hoy... que no haya pasado nada este verano y hemos tenido unas elecciones generales, ¿eh? Pero bueno, luego hablaremos de este asunto, Luis. Sí, bueno, aparte, eso es otra. Se os está tapando todo de Junts, Esquerra, pero bueno, claro, nos lo tapan de esta manera. Vamos a hablar del beso, vamos a hablar de los cuchillos, no, y vamos a hablar de la boda. No, lo que quiero es hablar precisamente de lo que tú estás diciendo, de que estamos hablando de todo esto porque los medios lo ponen precisamente para que no hablemos de otras cosas, Luis, y luego Felipe. No, pero que no os entiendo. ¿Cómo va a ser más importante unas elecciones generales que la boda de Tamara? Es que realmente Tamara ha cometido una tropelía porque no se ha dado cuenta de que yo la quiero mucho más que a él. Y claro, estoy con un ataque de celos tremendos como media España porque le ha preferido a mí. Entonces, claro, eso borra totalmente a quién voto, a quién no voto, me da igual si manda Puigdemont o manda Esquerra. O sea, eso está clarísimo. Pero luego está el otro que va descuartizando a la peña y a mí me parecéis un poco hipócritas porque es que estáis tratando este tema como si vosotras no hubierais descuartizado nunca a nadie. Y claro, os estáis haciendo las estrechas. Pero bueno, sabéis perfectamente el mérito que tiene, el tío se va toyando y allí, ¿qué haréis vosotros en el cuarto oscuro sino descuartizar gente? Y esto os ha sacado ahí el demonio que lleváis dentro. Entonces, estoy realmente fascinado por las noticias de verano. Te veo sacar todos los trapos sucios ahora. Te veo ahí con ganas de hablar. Yo, la verdad, de esta noticia lo que... Yo también lo veía a trozos, estaba flipando porque dije, madre mía, este hombre para cortarlo en 14 trocitos y lo tirando, es que se lo podía haber cargado en otro sitio, no en Tailandia, como son las cárceles. A ver si aquí no hay carnicerías. Pues no lo sé, no hay cuchillos lo suficiente... Es que a veces que uno bien. No puede ir a matar a alguien donde le apetezca, joder, también como soy, tío. Exacto. Pero es que es tonto, es que encima es tonto. Pues si habían quedado en Tailandia, pues aprovecha que va a Tailandia, porque hubiera podido ir a Colombia, que era peor todavía. Joder. Fomentemos el turismo psicópata nacional. Se mata en Soria, no en Tailandia. Exactamente, hay que consumir.
Bueno, otra, por supuesto, aparte de la boda de Falcó, que a mí, de la boda de Falcó, solo quiero señalar la foto del tipo llegando a la boda. Yo, esa para mí es una de las imágenes del verano. La imagen del novio llegando a la boda directamente de la farra con los colegas, sudado, asqueroso, sin duchar, con barba, que, y la otra topija, todo puesto, ¿ves? El karma, tío. Tanta boda y tanta pasta para casarte con un resacoso, papá. O sea, qué asco. Pero yo me hubiera ido corriendo. Tampoco hay novedad en eso. ¿Quién no ha ido a la boda directamente del puticlub? Todos lo hemos hecho. Hombre, yo qué sé. Gerardo no, porque Gerardo no se ha casado y es un tío como tiene que ser. Exacto. Bueno, y el tema, por supuesto, el tema que es el que dice de Gerardo, que yo no estoy de acuerdo que estemos hablando de un beso. El tema de Rubiales va mucho más allá de un beso. Es como un... Yo lo que veo este verano es que todo, incluido el tema de las elecciones generales y demás, todo es como un gran esperpento. Todo es un esperpento. O sea, la boda de Tamara, por ejemplo, cualquier cosa, es un esperpento. El Notas llegando borracho es un esperpento. El tío yéndose a Tailandia a cargarse a Notas, que además era cirujano en Colombia, es otro esperpento. Las elecciones y Puigdemont decidiendo el futuro de todo el país es un puñetero esperpento. Es que no hay nada que se salve. Y para acabar de rematar, van las pobres colegas del fútbol, ganan y nadie les hace puto caso porque el colega este primero se agarra los huevos al lado de la reina. O sea, es que yo el gesto de los huevos me pareció ya al lado de la reina con lo fifi que es. No sé, o sea, en serio, tiene es perpéntico. Y luego, bueno, ya lo de te agarro de las orejas, rollo como la moto, y te planto ahí un beso y demás. Y luego todo lo que ha venido detrás. Entonces, yo creo que se está forzando la máquina como mucho y al final todo esto va a petar. Va a petar y la gente va a empezar a ver la inflación, como decía Gerardo. Gerardo. A ver, vamos a ver, yo voy a hablar, sí que ha sido una grosería. Este señor ya tenía que hace tiempo que haber dimitido, ya cuando lo del Mundial. Lo que pasa es que no se lo pudieron cargar, ¿vale? Han buscado ahora una cosa, el tema del beso, y se lo están cargando. Es verdad que ha sido una falta de respeto lo de tocarse los huevos al lado de la reina y de la infanta. A mí me ha hecho gracia, sinceramente, me ha hecho gracia, era una anécdota, pero es una falta de respeto, vamos a decirlo de esa manera. Pero bueno, este señor ya tenía que haber estado fuera y se lo van a terminar cargando, porque creo que se está quedando solo. De hecho, creo que ahora se ha quedado solo, le han quitado, hoy lo he leído, no sé si ha sido ahora última hora, le han quitado ya el coche oficial, le han quitado el móvil, se ha quedado sin sueldo. ¿Sin coche oficial? Sí, tenía coche oficial. O sea, fíjate, coche oficial, Luis. Machirulo sin coche oficial. Será el único que no, queda. No, pero no fastidiéis. Lo mejor de este tema, independientemente de que ahora hablemos de cosas más serias con este asunto, lo mejor, o sea, lo único que podía faltar de este tema era la madre acogiéndose a Sagrado para hacer una huelga de hambre. O sea, ya que era, pero, o sea, nadie no, se podía inventar este puñetero final. Pero a mí me ha sobrepasado lo de la madre en la iglesia. Pero eso es falso. Igual se mete él en la iglesia. Pero es falso, no es huelga de hambre, porque sigue comiendo hostias. Cuerpo de Cristo. Es muy mala hostia. Y claro, el cuerpo de Cristo no cuenta, Luis. Ah, eso bueno. Es espiritual, colega, no seas así. Lo que quiero explicar a la gente, o sea, lo de acogerse a Sagrado no es poca coña. O sea, la gente se acogía a Sagrado, por si alguien de nuestra audiencia que nos están viendo no sabe, porque ahí no puede entrar la policía, ni te pueden detener, ni te pueden sacar, a no ser que te saque el cura. Entonces, la señora puede estar ahí metida los próximos 4 meses perfectamente, comiendo del tranqui y haciendo huelga por el hijo. Y como bien decía Feli, igual el tío se puede meter, Feli. Sí, sí. Lo que nos falta es que ya se meta él también allí a tocar los huevos, nunca mejor dicho, porque es lo único que nos falta, que vaya ahí y se toque los huevos. Pero es que no ha pasado a la madre, es que ha pasado toda la familia, que yo no, que, ¿cuántas primas tiene este hombre, por Dios? La familia granadina puede tener muchas primas. Pero ¿cuántas primas tiene? Y venga a desfilar primas por allí. Bueno, pero oye, también te digo, Dios. O sea, yo he puesto esta tele esta tarde un minuto y estaban haciendo seguimiento en directo desde la iglesia de Motril, de la huelga de hambre de la mamá del señor Rubiales. Y la mamá ha dicho que lo que el cuerpo aguante, que ya está muy, que se siente fuerte y que lo que el cuerpo aguante. Pero lo normal, están esperando, estaban esperando a hacer la misa de la tarde para que abrieran las puertas.
Y va a ir todo el mundo. Ahora va a tener la iglesia a petar, porque todo el mundo va a querer ir a la iglesia. No hace falta nutricionista si tienes unos Rubiales en la familia. Entonces, claro, es una dieta de adelgazamiento. Esto lo hizo también Quintorra en su día, ¿eh? O sea, dice, ¿qué dieta de adelgazamiento? Huelga de hambre y se retiró a Montserrat 3 días el cabrón. Es verdad que se fue a Montserrat ahora. Y a eso lo llamó también huelga de hambre. Y esto sí, va a ser más o menos, porque es ridículo. Esto sí que es la España esperpéntica, valleinclanesca absoluta, porque el tío no tiene un pase. El mundo entero se ha dado cuenta que es un machirulo acosador, pero además es que lo hemos visto en directo. Ya solo el pliego de descargo que hace de decir, no, yo se lo pregunté, oye, delante de todo el mundo, oye, un pico, vale, zaca, cuando tú eres, ¿quién la selecciona? ¿Su jefe? ¿Quién lo paga? Ya la pregunta es delictiva de arriba hasta abajo, hijo de la gran puta. Y aparte, no a ese tipo de masculinidad tóxica. No nos representa, nos asquea, nos estomaga. Pero por si eso fuera poco, vamos a tomar la decisión de echarle. ¿Quién es? 20 tíos y una tía. No, pero estos tampoco, son los del tío, femenino. Mira, después de lo del agarrarse los huevos, de lo del beso y demás, yo creo que la peor imagen que hemos visto fue al seleccionador aplaudiendo allí, todos ahí, bravo, cuando decía eso, que no se iba. Esto fue lo peor, ¿eh? Porque eso te daba cuenta de que no es un tío, es que es todo el tema. Por eso yo nunca pensé, o sea, por eso yo hablaba con las compañeras que... Es el sistema entero. Gerardo, tú que eres futbolero, cuéntanos. No. Que este señor es un impresentable. Sí, no voy a decir qué opino porque me vais a echar de aquí. No, hombre. Tengo otra manera de pensar y otra manera de verlo, que ese señor es un impresentable, sí, lo sabemos todos. Y que tenía que haber dimitido hace tiempo, también lo pensamos todos. Pero, vuelvo a repetir, nos están haciendo una cortina de humo para que la gente, no, el pueblo, no hablemos de lo que realmente está pasando en este país. Vuelvo a repetir, esto es un circo que nos montan los poderosos para evitar que hablemos de... Porque mira, el otro día, sin meterme con nadie, organizaron una manifestación en Oviedo por algo así de Rubiales. Pero es que nadie sale a la calle como pasa en Francia. Mira Francia. Nosotros decimos que los españoles si le echamos huevos a la tortilla, y en Francia no. Pero es que los vecinos franceses se tienen más narices para salir a la calle, para ver cómo está el país. Mande uno o mande otro, porque a mí me da igual que mande Feijóo, que mande Vox, que mande Izquierda Unida, que mande el quien sea. Este país tenemos que arreglarlo. No es normal lo que estamos pagando por la gasolina. No es normal lo que estamos pagando por el aceite. Eso es lo que realmente tenemos que hablar. Gerardo, también te digo, la gente habla de lo que le da la gana. Y tú te paras a hablar, a escuchar las conversaciones. No es que yo me pare por ahí a escuchar conversaciones, pero te oye por ahí y la gente habla de lo que le da la gana. Por algo debe ser. Yo creo que la gente ha llegado a un punto que está tan hasta el moño que habla de cualquier chorrada. No sé, Feli. Es que, sí, que... a ver. No habla, Gerardo, no. Habla. No, dale, luego, dime. Yo creo que estamos, yo como veo esta sociedad, que nos vamos todos a la mierda, pero ya mismo... Hemos venido súper optimista del verano, me encanta, porque... En parte, yo estoy con Gerardo, que Francia hacen algo y salen a la calle, y aquí no hay manera, es que no hacen nada. Ahora, eso sí, es verdad, que si el Rubiales, que si el Sancho este, que si... Eso sí... Pero de lo otro tampoco se queja, porque estamos viendo unas barbaridades. Yo cuando veo a las de Restart haciendo la manifestación, ahí la Irene Montero, la otra, riéndose, digo, bueno, había pillado lo de Restart. Y sabes lo peor, un segundito, y sabéis lo peor de todo, que se ha tapado una cosa enorme, que lo teníamos que estar celebrando, que somos otra vez campeones del mundo. Que eso es realmente lo que teníamos que estar celebrando y no lo del beso. Eso fue lo que manchó esto. Esto fue lo que manchó esto. Que tenemos que estar celebrando que somos nuevamente campeones del mundo gracias a unas chicas fenomenales que jugaron. Ahí está Olga Carmona, una
chavala de los pies a la cabeza que nos llevó el título a lo más grande. Eso es lo peor, que no se está hablando que somos nuevamente campeones del mundo. Dile algo a tu paisano, que está deprimido total. A ver, paisano, yo sinceramente no creo, a ver, lo de que todos los veranos nos pongan noticias así fáciles de digerir para que tengamos un verano tranquilito, que nos hablen de los que ponen en primera línea las toallas y las sombrillas o las plagas medusas. Esas noticias, claro, las noticias del verano. Las noticias del verano, porque necesitamos despreocuparnos de nuestra vida real, aunque sea un mesecito, para cargar las pilas y enfrentarnos a la mierda que tenemos por delante. Y es como una pausa marcada, ¿no? Si es verdad. No es que se tape otras noticias exactamente, es que no se les da la importancia que tienen. Hoy, por ejemplo, siguen con el Rubiales, siguen con el tema, ha salido el informe en el que marcaban la subida de precios en comparación con con el encarecimiento del producto, ¿no? Y señalan a la hostelería, que hay que salvar la hostelería, hay que salvar a la hostelería, meten a la hostelería, a la restauración, y a las energías, tanto la gasolina como la electricidad, como pues el gas también, productos que han encarecido un tanto por ciento mucho más alto de lo que a ellos se les ha encarecido, ¿no? Y lo que estamos viendo en los precios, ya estamos hablando del aceite, del precio del aceite, la fruta, yo es que flipo con los precios de la fruta. El pescado, tía, todo el pescado. Sí que es fuerte. De eso sí que se habla. ¿Qué pasa? Que el tiempo que se le da es poquito, porque el informe ha salido hoy y yo lo he escuchado en varios medios, en las noticias. Pero el tiempo que se le da a todo el caso Rubiales o el tiempo que se le da a ese informe, que va a influir mucho más directamente en nuestra vida, sí que creo que es una estrategia de verano. No exactamente para tapar, pero sí que eso pasa todos los veranos, de noticias fácilmente digeribles para que no te estropeen la playa, para que no te estropeen el descanso, para que no te estropeen, pues eso, el desconectar de verdad. Déjame que recoja un comentario de nuestro chat, que hay un comentario de Remedios que dice: lo que más grima da es la capitalización del caso Rubiales por Podemos, Sumar, distorsionando todo. Esto es, y pone punto suspensivo. La verdad es que es cierto. O sea, no sé por qué está Yolanda Díaz al frente de este tema. La verdad no lo entiendo. Claro, es que yo creo que más bien que lo que están haciendo es capitalizarlo, intentando, porque han intentado convertir este caso en un blanqueamiento de la grandísima cagada que hicieron con la ley del sí es sí. Entonces, cada uno quiere tirar para su casa. Yo he leído a Juan Carlos Monedero decir que sin Irene Montero en el ministerio o que sin Podemos en el gobierno, el caso Rubiales no habría pasado de desapercibido, ¿no? Que sin la ley que ellos... O sea, he leído cada barbaridad, todo el mundo barriendo para su casa, cuando lo que es un bochorno, porque como en vez de poder estar celebrando un campeonato del mundo, estamos avergonzándonos del machismo que tenemos en una institución. Sí, pero Marta, lo que decía Celi, es verdad, ya le doy la palabra a Luis. Ayer en la manifestación de Callao, o sea, las caras era como si estuvieran celebrando el Mundial, y estaban teóricamente en una manifestación contra las agresiones sexuales, y era un puñetero circo. O sea, es que no tienen respeto por nada. O sea, si tú vas a manifestar, no sé, es como lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? La patucada y el perreo a las manifestaciones del 8M. Y era esto lo que estábamos viendo, Luis. Pues mira, ayer también hubo manifestación en León. Un servidor, en petición del colectivo feminista, tuvo el honor y el placer de leer el manifiesto. Un resumen del mismo lo he publicado en el taquígrafo, en una columna que se titula Luis Rubiales, mil veces mejor cesado que dimitido. Y explico precisamente algo que ha dicho Gerardo ahora. No a empezar esto diciendo ole por esas campeonas del mundo, lo que nos han dado. No a un montón de cosas, y desde luego no a Luis Rubiales, y no a que este tío no nos representa. Porque tenemos mucho que decir los hombres en este momento, desde un ámbito feminista. Es muy importante. Bueno, pero... ¿Por qué? Porque este tío ha hecho algo. El problema no es solo de Rubianes, es toda la peña que le ha aplaudido. Y no Rubianes, lo de más en paz, que Rubianes era otra cosa. Rubiales. Pero es una gente que le ha aplaudido el día en que dijo, no dimito. Yo me refiero a los que le aplauden por detrás.
un tío que le ha echado las zarpas claramente para que no se le escape la presa mientras les pone los morros, que lo ha visto todo el mundo, y la jugada es la gente que le aplaude. O sea, el problema sí, pero es, está claro, o sea, yo no tengo ganas de ver ya la selección española en ningún caso, hay que, o sea, poner después el foco de ver al Calvo en la masculinidad tóxica contagiosa que le aplaudo, le parece bien, lo disculpa, o le parece que fue solo por la puntita o que llevaba minifalda. Pero Luis, vale, esto lo habrá todo. Pero Luis, ¿y puedo decir una cosa? Sí, Marta, dale. Bueno, claro. Porque yo lo que digo, pues que se suman al carro y que barren para su casa intentando, pues eso, capitalizar este caso. Yo, por ejemplo, me acuerdo de un caso que es escandaloso y que a día de hoy, de vez en cuando, lo seguimos recordando porque el entrenador, no quiero meter la pata, pero yo creo que es el entrenador del Rayo, sí, que le dijo Vallecano. Del Rayo Vallecano, que quería hacer una manada, ¿no? Para animar, para crear vínculos entre los del equipo, una violación en grupo, pero que fuese mayor de 18, eso sí, ¿vale? Ese tío sigue ahí en su puesto. Claro, sí, que tenéis mucho que decir los hombres. Claro que tenéis que decir mucho los hombres, pero no solo cuando el caso se hace muy mediático y tenéis la presión de, es que me voy a quitar, ¿sabes lo que te digo? A ver lo que digo porque tengo a todo el país mirándome. Porque está todo el mundo pendiente de a ver quién se posiciona, como para este lado o para otro, porque hay mucha gente, por ejemplo, quitándose la careta sin que nadie, claro, se lo pida, que se posiciona, que dices tú, madre mía, mejor te hubieses quedado callado. Hombre, más gente. Yo, por ejemplo, me acuerdo de ahora mismo esta semana de Xavi Hernández, el entrenador del Barça, que fue el mismo que dijo, hostia, qué mal me sabe la situación de Dani Alves. Ah, es verdad, es verdad. Es lo mismo, sí, sí. Es verdad. Qué mal me sabe lo de Dani Alves, pobre chaval. Pues como asturiana, hoy me dio por informarme a ver qué pasaba con el Sporting, porque yo no había escuchado ningún comunicado ni nada del Sporting en apoyo a Jenny, como de otros equipos sí lo he escuchado. Y bueno, aunque fuese por curiosidad, me ha dado por ejear y rápidamente me lo he encontrado, mejor pues otro. El de la Federación Asturiana, que mejor se hubiese callado, porque hombre, no tenía ni que dimitir. Sí. El Rubiales no tenía ni que dimitir, decía el de la Federación Asturiana, pues casi que digo, bueno, mejor te hubiese quedado. Vas a buscar información y cuando la encuentras, mejor no la hubiese buscado, porque te quedas. Entonces, es muy fácil posicionarse cuando se está montando un escándalo, cuando todo el mundo, no en España, es que todo el mundo nos está mirando a ver qué hacemos con este machirulo, es muy fácil posicionarse de decir, no, es que, aun siendo suavemente de, no, es que ha sido un comportamiento impropio, y tanto, ¿no? Pero así es muy fácil, pero hay muchos otros casos tan escandalosos o más, Y no ha habido esta movilización, o sea, que bueno, lo apunto es como no un éxito. Espérate un segundo. No es que no haya habido casos así, es que yo me estoy acordando ahora del caso de la Arandina, que salía la gente a vitorear. Y tampoco hay que ser tan lejos. El caso del Betis, acordaros de aquella cancioncilla que me parece que le cerraron el campo al Betis, o no me acuerdo aquello de era una puta, lo hiciste bien. El caso de Santi Mina, el caso de tal, el caso, y hasta ahora, pero entonces, claro, yo, por ejemplo, Gerardo, que es el que tiene el tema este, o sea, ¿qué es lo que hace que este caso pete? Porque, como siempre, al principio, en lo del beso lo sacamos cuatro, y éramos cuatro piradas, pero yo creo que alguien vio la oportunidad de decir, hostia, tú, de aquí sacamos tajada. Alguien, ¿no? Todo el mundo. Sacamos tajada. Pero es que a este señor ya se lo tiene que haber, vuelvo a repetir, a este señor se lo tiene que haber cargado mucho antes con los negocios que tiene ahí con una persona de Barcelona, además. No lo digo el nombre, bueno, todo el mundo lo sabe. Exactamente, pero bueno, quiero decirte, a este señor se tiene que haber cargado. Han aprovechado, sí, esta mala acción, esto que ha hecho, como han sabido que, hostia, esto tiene poder a día de hoy, cómo están las cosas, esto va a llevar tirón. Se aprovecharon un poco también de eso, para cargárselo del todo. Como dice Marta, ha pasado muchos casos, ha habido muchísimos casos, como dice bien Marta, lo del Rayo, o otros muchos más, seguramente que habrá muchos más, y no se le ha dado importancia, ya a ese se le ha dado muchísima importancia, pero porque a este señor ya le tenían muchísimas ganas de anteriormente. Sí, porque no podía ser con la cabeza. No podía ser de otra forma porque está todo el mundo mirándonos, era el campeonato del mundo y era la entrega de premios, todo el mundo lo ha visto. Bueno, a mí antes de que aquí en España estuviesen acusando a Rubiales de abuso, ya lo estaban haciendo medios de todo el mundo, hablando las cosas por su nombre. Feliz, Luis. A mí lo que me da mucha rabia de todo esto, que vale,
que es asqueroso que te tengas que comer las babas de este señor porque a él le dé la gana. Pero yo, para mí, lo más importante y que se le da menos auge es las mujeres que están matando día a día, las mujeres que están violando y las pardillas estas que se estaban riendo el otro día, ninguna sale a la calle cuando hacen esas cosas. Esa es la rabia que me da a mí. Mira, esa es la de siempre, Luis. Mi mujer, Elena, psicóloga en experta en temas de género, comentaba esta noticia en casa de la siguiente manera. Hay que entender el puesto de futbolista en una selección como si fuera un funcionario interino. No tienen la plaza fija. En cada convocatoria se convoca una según diga el entrenador. Imagínate que tú eres funcionaria interina y te ponen delante del alcalde, por ejemplo, el que te paga y el que te puede estar fijo, y mientras están todas las cámaras mirando te dice un muerto. A ver, ¿qué dices tú? Porque depende. Es que nosotros no lo tenemos que imaginar, Luis. ¿Cómo? Por desgracia, nosotras no lo tenemos que imaginar, porque la que no ha tenido un entrenador ha tenido un jefe, la que no un compañero de trabajo que aprovechaba el pasillo estrecho para remar cebolleta, la que no tiene un familiar, la que no tiene un vecino de Barcelona. No te lo decía a ti, sino que mi mujer me lo decía a mí. Es el discurso que hay que decirle a los hombres, repito, a mí. Entonces dice, es para producir empatía, o sea, mi esposa me lo decía a mí, no es que yo te lo... Me decía, ya, vale. Pero el tema es que es puro poder, porque la persona que te da el sueldo, que decide, porque te tienen que convocar cada vez, porque si tú ya fueras funcionario fijo, no, el que te puede dar la plaza, el sueldo de comer, te dice un pico, y dice, ya no estamos en si quieres, no, aunque digas vale, la pregunta ya es delictiva. Yo creo que el fútbol hay que abolirlo y se acabó. Últimos 5 minutos. La mierda. Todos los niños, ladrones. El fútbol hay que abolirlo y a tomar viento. Últimos 5 minutos que quiero que me digáis cómo estáis viendo. Dejadme que lo pregunte, porque es que si no, ya no tal. Ya sé que no es la serpiente del verano, pero al fin y al cabo ha pasado este verano. ¿Cómo estáis viendo lo que se está cociendo con el tema de las elecciones? Porque yo me faltaría ver ya al Partido Socialista decir que joder, que el rey se ha metido donde no lo llamaba y que les está entorpeciendo la negociación por haberle dicho a Feijóo, que te lo juro. O sea, que ya me parece una cosa fantástica. O sea, ¿esto qué? ¿Cómo lo veis? Uno por uno. Gerardo, tú que estás más callado. Venga, voy yo para allá. Hablo venga, dale. Pues a ver, Rey, normal, ha proponido a Feijóo, que es el candidato que el partido que, digamos, ha tenido más votos, eso es verdad, más votos, más escaños. Como los independientes no fueron a ver a Rey y no le dijeron, oye, yo voy a apoyar a Pedrito, voy a apoyar a mi nanito, Rey, pues a las personas que han ido a Zarzuela, XXXX. Bueno, pues al Rey le da esta suma, pues yo voy a proponer a este candidato. No hay más. Feijóo lo tiene que intentar. Es un suicidio porque en las cuentas no sale, faltan cuatro. Faltan ahí cuatro que, o excepto el PNV al final accede y volvemos a la época de Arzayus, o esto. Tenemos unas nuevas elecciones. O volvemos a tener a Pedrito otros 4 años o volvemos a nuevas elecciones. Y yo, sinceramente, prefiero volver a nuevas elecciones. Por dos motivos. Y ya os dejo a vosotras que sigáis. Nos cargamos a Vox, porque Vox, en las próximas, si hay unas nuevas, Vox se va a desinflar más todavía. Bueno, Vox está haciendo la harakiri hace rato ya, pero sí. Y básicamente está mal, pero gobernaría el Partido Popular. O sea que, ahora, os dejo. Marta, voy por orden. Bueno, yo es que escucho tambores de Tamayazo y todo, ¿no? Porque están como a la desesperada. ¿Sí? Tamayazo de los podemitas. Acuérdate que Pablo Iglesias dijo que sus 5 diputados eran suyos, ¿eh? Que ojo. Se escuchan a la desesperada. Quien coja la... Ellos tiran la carta, ¿no? Y quien la recoja... Pero sí que me parece muy fuerte que se haga con tanto descaro, ¿no? Cuando lo hacen así tan públicamente y con tanto descaro. Y por el otro lado, pues lo que tú dices, Nuria, que están como en plan de, venga, quítate ya, no me hagas perder tiempo. Pero ellos también lo tienen complicado. Entonces,
de sus negociaciones, que seguro que las está viendo en paralelo, sus propias negociaciones, no se sabe nada. Y a mí es un poco las que a mí es un poco lo que me interesa, porque sí que lo de es un poco un fracaso anunciado, lo que estamos viviendo ahora, un poco de teatro de fracaso anunciado, alargando los tiempos, no se sabe muy bien qué, por qué, pero lo que me interesaría saber un poco más las otras negociaciones, porque es lo que nos puede llevar a unas segundas elecciones o no. Pero vosotros no pensáis, o sea, estamos hablando de un tío, o sea, quiero decir, yo creo que no podemos saber cómo van las negociaciones porque Puigdemont es un tío que se levanta un día y dice, pues vale, y a la media hora dice, sí, sí, no, es que es tremendo que la llave la tenga, que la llave la tengan esos personajes, me parece tremendo, es bastante paradójico. O sea, hoy sí, luego no. Y como estamos aquí precisamente para hacer originaladas, pues os la cuento. Feijóo se presenta aunque parezca que no tiene sentido, tiene mucho sentido porque es un acto de pre-campaña. Porque lo reconozcamos o no, va a haber unas nuevas elecciones. El único tema es cuándo. Solo hay dos posibilidades. Que fracasen los dos y haya unas nuevas elecciones, o que Pedro Sánchez sea investido y 4 días después habrá unas nuevas elecciones. Porque es imposible gobernar con Otegi y Puigdemont. Y además hago ahora mismo una profecía. O sea, lo que va a fracasar no es Feijóo. Va a fracasar Feijóo y el intento de gobierno de Pedro Sánchez con Otegi a la vez que con Puigdemont. Porque es imposible. Pero son dos cosas imposibles. Pero eso va a ocasionar lo siguiente. Si Puigdemont vuelve a España por la cara, sin pagar nada, aseguro que en esas nuevas elecciones tendremos inexorablemente ministros de Vox en el gobierno. Calla, no. Sí, sí, hombre, claro que sí. Eso es lo que nos va a traer Pedro Sánchez si se empeña en esto. Esta es mi profecía. A ver si la puedo. Os doy un dato, que la Feli lo sabrá porque está por aquí. Os doy un dato que es que ahora. Vosotros sabéis que el 11 de septiembre es el día de Cataluña, entonces ahora empieza la quincena fantástica del independentismo, que es el 11 de septiembre y luego el 1 de octubre, ¿no? Primero conmemora el 11 de septiembre, luego lo del referéndum, total, que vienen los 15 días del yaset amarillo en vena. Claro, ¿cuál es la preocupación ahora? Porque ya les ha pasado, ¿eh? Ya les ha pasado, o sea, porque una cosa son los dirigentes independentistas y otra cosa es la base independentista. Y la base independentista le importa un huevo la gobernabilidad de España. Pero un huevo, de hecho, no entienden, y por eso Esquerra ha sacado la mierda de resultado que ha sacado, no entienden por qué los independentistas tienen que facilitar un gobierno de Madrid y les importa un pito si los suyos están en la cárcel o no, porque para ellos ya están amortizados. Y además, si encima me quieren meter en la amnistía a una tía que todo el mundo tiene por choriza, que es a la Laura Borràs, que es una corrupta, que está condenada a por corrupción, como si fuera un acto de represión, o sea, lo que están ahora cagados es de que no vaya a ser que vayamos a la manifestación del 11 de septiembre y nos llamen, lo que dicen aquí, ¿no? Traidores butiflés, que es lo que se dice aquí, ¿no? O españoles. Y están cagados, cagados con esa historia. Por eso yo no creo que el PNV vaya a hacer nada, ni creo que vaya a hacer ningún tamallazo. Yo lo que creo es que depende de lo que le griten y lo que le chillen a los independentistas jefes en sus manifestaciones del 11 de septiembre y 1 de octubre, va a pasar lo que tenga que pasar. Fíjate lo que te digo. Pero de hecho, porque de eso depende el independentismo, si es totalmente irracional, si es que no tiene ningún sentido. Feli. Pues mira lo que querían hacer estos que querían tirar aceite, hostia, en la vuelta ciclista. A ver, es que se les va la cabeza. Hombre, es que es una tentativa de homicidio, que te cargas un tío, ¿sí?, que va en bicicleta, tío. Uno no, o varios. Bueno, unos cuantos. Porque había un barril de aceite de no sé cuántos litros que con una manguera para tirar el aceite en el asfalto. Perpento. ¿Ves? Otro perpento. Si es que no sabemos de perpento en el perpento. Sí, sí, sí. Ahora, yo digo una cosa. Cuidado que el Puigdemont y el Sánchez son dos kamikazes. Uh-huh. Son dos kamikazes, ¿eh? Y van a hacer lo posible o lo que sea para que no gobierne el Feijóo y gobiernen ellos. Porque son dos kamikazes. Como los japoneses que se tiraban de cabeza, pues así, porque se están cargando todo. Se están cargando todo. La izquierda, el Partido Socialista, todo les da lo mismo. Lo mismo. O sea que yo no lo veo tan claro todavía. Bueno, dejadme los dos últimos minutos de la última noticia del verano, que yo no sé cómo no se me ha podido pasar. ¿Cómo se me ha podido pasar esta nota antes de irnos y ya nos vamos a la que tenemos a la gente en el chat?
¿qué me decís de la princesa Leonor de militar? Toyo. ¿Qué me decís de la princesa Leonor de militar? Yo creo que esa chavala ha respirado, porque es preferible estar en una escuela militar que con esa madre. En serio, no creo que... Al menos podrá comer lo que quiera. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que ha respirado. ¿Eh? 3 años en el ejército es mucho mejor que 3 años con la reina. Luis, que te veo así como va a soltar algo. Perdonar, yo no puedo hablar en público de mis mitos eróticos porque no me conviene para mi reputación, pero con uniforme, o sea, el mayor adefesio del mundo me pone con uniforme. Entonces, puede que me haga monárquico. Y no. Es la única posibilidad. Eso decía Pedro J. Ramírez el otro día, el Jiménez Los Santos en su programa, que ahora todos los camioneros iban a llevar una foto de Leonor vestida de militar en su camioneta. Claro, el tema. Sí. Estamos incomodando a Gerardo. Estamos incomodando a Gerardo, ¿por qué? Pues sí, está muy mona la chica. Yo me iría 3 años al ejército perfectamente, qué divertido. A mí me parece muy divertido. Pues es que yo quiero hacer la mili ahora. Marta, ¿tú te irías al ejército un rato? Yo estoy muy feliz por Felipe y por Leticia, que tienen a una niña en la academia militar y a la otra niña con el bachiller. Que ahora van a vivir como reyes. Y saltaban en su segunda luna de miel. Bueno, familia, pues hemos llegado al final. Dejarme ir al chat, saludar a la gente que nos dice buenas noches. Paula nos dice buenas noches. Remedio nos dice nuevas elecciones porque les viene bien al PP y al PSOE. Se van a cargar a Vox, sumar Podemos. Puede que sea una estrategia entre ambos partidos. Bueno, chicos, Gerardo, Marta, Luis, Feli, bienvenidos a la nueva temporada. Aquí vamos a estar. Hemos querido cerrar el verano repasando las noticias del verano porque ya nos empieza otra vez la monotonía y las cosas que van a pasar, aunque sabéis que aquí siempre intentamos pasárnoslo muy bien. Muchas gracias. Buenas noches y nos vemos la viva la semana que viene. Sí, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on. I can't keep track of them all. From people dropping a bomb.